Anda, déjame a mí. Ya está. Qué poquita cosa eres. ¿Otra vez, mamá? Ay, pues que me tienes angustiada. Lo intento, pero no puedo. ¿Con qué no puede? ¿Cómo que con qué? ¿Te parece normal andar todo el día por la casa en pijama sin hacer nada? Quizás debería hacer como papá, que no está aquí nunca. Tu padre va de puerta en puerta ofreciendo la palabra de Dios. Y de paso ofreciéndose a él. No hables así de tu padre. Pero sí lo sabe todo el barrio. ¿Y tú qué sabes si no sales nunca? ¿Por qué no te vienes conmigo a dejar estos alimentos en el quinto B? Que lo desahucian. Ayer Conchita le subió unos pollos y la viuda de Linares 3 docenas de roscos de manteca. ¿Y qué van a hacer con toda esa comida cuando estén en la calle? Comérsela, que la comida no se tira. Venga, anímate. Hoy no puedo. Tengo una entrevista de trabajo. Como quieras. Pero no te pases la mañana entera viendo la televisión. Te repito que voy a una entrevista. Ea, ya estamos otra vez. Es que te oigo hablar de trabajo, me ilusiono. Piensa lo que te dé la gana. Es la verdad. Claro que sí, hijo. Ah, luego me voy a ir un rato al hospital a ver a tu tía. Lo que me río con ella desde que perdió la cabeza, con lo siesa que ha sido toda su vida. Cuando vuelva, camina un poquito por el parque para que te dé el sol. Estás tan pajizo que casi no te veo. Llegas tarde. Relájate, ¿vale? Soy tu terapeuta, no tu taxista. Es que tengo que estar en ese pueblo en 20 minutos. ¿Sabe tu madre dónde vas y cómo vas? ¿Tú qué crees? Me siento fatal ocultándoselo. Sobre todo porque es ella quien me paga. Dinerito, dinerito. Que lo demás es un asquito. Mira, no me rayes que no te llevo a ninguna parte, ¿eh? Perdona. Es que es vestirme así y sale la arpía que llevo dentro. Cinturón. ¿Ya estamos en Mahuel? ¿Vendrás luego a recogerme? ¿Qué morro tienes? Igual cuando termine no hay autobús a la ciudad. Ahí está el ayuntamiento. Enrollatada madrina. Me temo que esta carroza no vuelve, Cenicienta. Te veo en consulta. Chao. Primera planta, pasillo derecho, segunda puerta. La convocatoria es para mayores de 18. No serás menor de edad. No, ¿por qué lo dice? La mierda que llevas puesta en la cara me confunde. Tengo 43. Ay, qué chulito el bujarrón. Si eso fuera verdad, te daba 100 euros para que le dejaras a mi mujer la cara así. ¿Estás seguro que no necesita un bisturí? ¿Qué va? A mi paqui no la arregla ni la cirugía. No, en estos casos el bisturí se emplea con los maridos. Un tajo al cuello y sus mujeres se quitan 20 años de encima. ¿Cómo dice? Nada, era una broma. Ya sabe cómo somos los bujarrones, que nos gusta sacarle punta a todo. Buenos días. Buena. Hola. ¿Cómo te llamas? Tranquila, nos ha preguntado a todas.
Me llamo Raúl. ¿No tienes nombre de chica? Aún no. Se acabó el interrogatorio. ¿Van a pensar que era un maleducado? ¿Qué va, señora? Si es muy gracioso. Tan mono y con este pelo tan rubio. Así lo tenía su padre. Luego se volvió loca y se lo teñió de rojo. Rojo fuego. Ahora se llama Pipa Red. ¿Qué nombre tan fino? Red es rojo en inglés. Lo de Pipa... Lo de Pipa ya lo hemos entendido todas, bonito. ¿Y tú por qué te llamas Angélica? Me lo puso mi madre al nacer. Soy pequeño, pero no estúpido. Ya veo. Me llamo Angélica por Angélica Houston, la actriz. ¿Actúa en El Señor de los Anillos? Iba a hacer de elfo, pero no pasó el casting. ¿Estás segura? Calla, víbora. Es una maravillosa actriz que, como yo, tiene la nariz muy grande. ¿A qué no sabes por qué me puse Catalina? ¿Por qué? Por Catalina la Grande, la emperatriz de Rusia. ¿Era grande como tú? Uy, el retrato parece enorme. Debía de comer mucho. Se lo comía todo y a todos. Tenía el apetito de un dragón. Los dragones ansiaban poseer tesoro, pero dudo que tuvieran apetito sexual. Señora, ¿ha parido usted una Wikipedia? Yo no he parido nada. Fabián es mi sobrino. Cuando su padre y su madre se largaron, lo recogí en mi casa. No lo iba a dejar en la calle como un perro. ¿Y tú? Solo me falta saber tu nombre. Es Neus, aunque le llamamos la Tarradellas. Se la llevaron a Barcelona cuando era chica. Volvió hace años, pero casi siempre habla en catalán. ¿Verdad que sí, cariño? Parlo una mica el català. Vas conèixer algú de Girona en un chat i vam estar parlant cara bé dos anys. És un plaer trobar una persona com vostè, jove. Buenos días. Buenos días. Supongo que están aquí por la celebración Nini. Pepi, ¿tú tenías cita? No, pero quería hablar contigo un momento, si es posible. Tengo la mañana a tope. Tendrá que ser otro día. Es importante. Respirar es importante. Y entre todo me tenía asfixiada. Bueno, mujer, me espero. Tú verás. Escuchen, este es el cartel del evento. Desde que llegamos al consistorio, el alcalde y yo decidimos hacer de este chascarrillo sobre los habitantes del pueblo justo lo contrario a la exclusión. ¿Y quién más excluido que vuestro colectivo? No sé yo qué decirle, hay mucho excluido por ahí. Fíjese en los refugiados. Ya, pero el ayuntamiento no es una ONG. Hace 11 años convertimos el ni macho ni hembra en un canto a la libertad sexual. Aire nuevo para los nuevos tiempos. ¿Han visto qué bien habla? Si es que la gente de fuera nos ha tenido siempre mucha envidia. Dicen que no quieren ni el viento que de aquí venga. Continúo yo, si me permite. Dejen su dato a mi secretaria. Ella ya le informará de la cantidad a percibir por su colaboración y la duración de la misma. ¿Y exactamente qué tenemos que hacer durante el acto? Pues, ¿qué va a ser? Animar el cotarro, por supuesto. Serán los jueces de Mr. Game en lesbiana. Invitar a la gente a bailar. Esto último especialmente, que el DJ que nos ha costado carísimo. Seremos las vedettes. Qué antigua eres, Tarra. Me da igual lo que hagan. Les pagamos para que la gente lo pase bien y se divierta. Pan y circo. ¿Cómo dice? Pues eso, fiesta, fiesta. No espero menos. Les dejo que tengo una mañana horrorosa. Reunión en el taller de manualidades, café en la residencia de ancianos, yoga para desempleados. Y luego dicen que no damos un palo al agua. Hasta luego. Adiós. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Le ocurre algo? A mí no, a mi sobrino. Con la ilusión que traía. Al menos lo hemos intentado. Anda, cariño, cuéntale a tita Angélica qué te pasa. Es que me gustaría participar en la fiesta Nini. Uy, pero si era un renacuajo. Eso mismo pienso yo, pero la semana pasada hoy me dice que quiere ser como su padre. Maricón, qué burra eres. Al nen le gusta el esmalte de uñas, está claro. O quizás trate de buscar las razones de su abandono. Todavía en modo terapia, ¿no? Sí, pero voy avanzando. ¿De verdad quieres ser una princesa? Había pensado en algo más cool, más underground. Este acabará en el barrio de Gracia o en las Ramblas, lo que yo le diga. Ayer por la tarde estuve en casa de mi prima Tere y le pedí algunas ropitas de su hija. Mare de Déu, parecen sacadas de una película de Vittorio De Sica. ¿Y ese quién es? Un director del neorrealismo italiano. Terapia y filmoteca. Ay, qué mayor está una. Iba a vestirla así para que lo viera la Pili y la concejala, pero me pareció muy fuerte pasarla así por el pueblo. Chicas, ¿a quién bautizo que celebrar? ¡Oh, me encanta! Será un bautizo doble. Claro que sí, me olvidaba de Lita. ¿Lita? Pues claro, mujer, no te vamos a llamar Raulita, qué horror. Lita es directo y tiene chispa. ¿Preparadas, musas de Chanel y del todo a un euro? Pues a la faena.
Te cedemos el privilegio de la magia. No sé si estará a la altura. Claro que sí, Andy Warhol. Haz de ella una pequeña Marilyn. Tanta lo bendiga las debutantes. Es una Barbie japonesa. Una vez Fénix. ¿Y la tía no se anima? Ya me gustaría, pero la vida es de los jóvenes. A la que hay que animar es a la concejala. Con lo necesitada que está la política de este país, de un buen transformismo. Te he oído llegar. Ya me iba a la cama. No, sí, yo encantada de que salgas. Ok, buenas noches. ¿Cómo ha ido la entrevista? ¿La entrevista? La de trabajo. No me ha cogido. Lo imaginaba. Es que nos presentamos mucho. No hace falta que busques excusa. Escucha, hijo. Ahora ya sé lo que eres. ¿A qué te refieres? Hijo, tú eres un nini. Y yo sin enterarme. ¿Cómo dice? Un nini, Raúl. Lo he visto por la tele, en las noticias. España entera está llena de nini. De jóvenes como tú, que ni estudian ni trabajan. Y claro, así esta bendita nación no levanta cabeza. Es verdad, mamá. Pero es que el mercado laboral está muy difícil. Pues haz algo. Estudia otra carrera o un máster de eso. Vete al extranjero. Estás malgastando tu vida, hijo. Y luego va Conchita y se queja porque su hijo le ha salido homosexual y va por ahí como una mujerona. ¿Cuánto daría yo porque tú fueses como él? Al menos sería visible. No sé, mamá. No me veo como una drag queen. Pero voy a pensármelo, ¿vale? Que descanse. Porque, queridos espectadores, nuestra Kim se ha sometido por quinta vez al plumífero de la verdad. En 11 minutos volveremos. Y encima sería famoso y se estaría forrando de pasta. Que mira que te gustan a ti las tortillas aquí. Aunque también me gustan las zanahorias. Ay, la bruja de Conchita, qué suerte tiene. Ahora lo llaman así. Volvemos enseguida. Tal vez nunca te enterarás que mi vida siempre no podrás gobernar. Es todo tan ficticio como me haces comportar para el final. Chillar, perdiendo el juicio y no sabiendo controlar. Si me levanto a las 3 y no quiero salir, quedarme en mi habitación y jugar. ¿Por qué no cierras la puerta y me haces sentir que soy distinto?